Escuchan, estamos en este momento desde La Carlota, en la sala de lluvias. Estamos en La Carlota, en la sala de lluvias, en este momento, monitoreando los hechos que van ocurriendo en tiempo real con el tema de esta vaguada que está afectando fundamentalmente la zona centro-norte costera, ¿no? Hemos estado revisando las afectaciones a nivel nacional y donde el estado que ha tenido mayor afectación ha sido el estado Aragua. En el estado Aragua, tanto en el municipio de Girardot como en el Linares Alcántara, más o menos 3.000 personas han sido evacuadas desde su vivienda hasta un refugio temporal. Es importante tener claro, para no alarmar la situación más allá de lo real, de que las afectaciones han sido fundamentalmente porque, bueno, el agua entra a las casas, vuelve a salir, y algunos enseres los pierden, la familia, y por razones de seguridad y de comodidad se trasladan a un refugio mientras bajan las aguas y ellos vuelven otra vez a sus hogares. En este sentido, el gobierno nacional, en coordinación con el gobernador de Aragua y de otros gobernadores en otros estados donde hay algunas afectaciones menores, está dotándolo de colchonetas, alimentos, e inclusive estamos organizando lo que llamamos unos combos de línea blanca y televisores para las familias que han perdido sus enseres, retornárselos en la brevedad posible, ¿no? Ya se coordinó inclusive con el gobernador de Aragua para que enviara los vehículos necesarios y trasladar los enseres a esas familias una vez que las aguas bajen y ellos retornen a sus hogares. Estas lluvias pueden prolongarse hasta el día de mañana, porque hay una vaguada que está estacionada ahí en la zona norte de nuestro país, pero ya en 2 días esperemos que haya regresado la normalidad. Se espera aproximadamente que para el 15, el 16 de mayo estén iniciándose las temporadas de lluvia, y bueno, estamos tomando las previsiones del caso, y por eso hemos activado en el día de hoy la sala especial para el monitoreo de las emergencias de lluvia. Todavía no estamos en una situación de emergencia, tenemos toda la situación controlada, y seguiremos trabajando continuamente para que en los sitios donde hay anegación y afectaciones se vuelva lo más rápido posible a la normalidad. Bien, escuchábamos allí al ministro de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dando información bien detallada sobre esta vaguada que está afectando gran parte del territorio nacional. Lo tenemos allí todavía en línea, ministro. Sí, a su orden. Sí, ministro, queríamos conocer, nos está hablando en caso del estado de Aragua, queríamos saber qué otros estados se había presentado alguna afectación y cuáles son las acciones a seguir en parte de los otros estados. Ya no está hablando del estado de Aragua, pero queríamos saber si otro estado también había sido afectado por las lluvias. Sí, en el distrito capital tenemos 15 viviendas afectadas, en Falcón tenemos 6 viviendas afectadas, en Guárico tenemos 15 viviendas afectadas, en el estado Miranda tenemos 16 viviendas también que hemos detectado con afectaciones de que se llenan de agua, ¿verdad? Se anegan de agua. Y en el Táchira también tenemos un puente que está siendo afectado por el efecto de la lluvia. Todo esto, repito, temporal, porque lo que ocurre siempre es que las casas se llenan de agua y hay que esperar que baje el agua otra vez para que la gente vuelva a sus hogares. Mientras tanto, se toman las acciones de darle refugio, alimentación, y posteriormente el gobierno nacional ayudará con el tema de los enseres a través de la gran misión la Protección Civil. Tenemos nosotros un depósito donde tenemos materiales suficientes para apoyar a esas familias que han perdido sus enseres, que ya estamos empezando a trasladarlos al estado de Aragua, que es donde la afectación ha sido más fuerte. Ministro, también sería bueno recordarle a la población venezolana y sobre todo a estos estados que se han visto afectados por las lluvias, las recomendaciones que hacen ustedes los cuerpos de seguridad para que bien lo tengan allí al momento de presentarse cualquier situación. Sí, es importante en estos momentos cuando hay estas vaguadas que la gente se desplace nada más cuando sea realmente necesario, ¿no? Para evitar moverse sin necesidad, ¿no? Porque también las autopistas, las carreteras con tanta cantidad de agua también se afectan, ¿eh? Y afecta el tráfico. Igualmente un exhorto a las autoridades locales y regionales, ¿no? Es muy importante el mantenimiento a las vaguadas, a las quebradas, a las márgenes de los ríos, estar preparado para cuando la temporada de lluvia llegue realmente con fuerza, estemos nosotros listos para